Nosotros actuamos dentro de la lucha social. Somos, ante todo, pues también activistas sociales, luchadores sociales. Entendemos esto como una contienda en todos los terrenos posibles. Si está disminuyendo el apoyo, si las personas ya dejan de asistir a las manifestaciones y ya no llenan el zócalo, es porque el Estado ha jugado bien sus cartas a través de los medios de comunicación en México. Al principio se vieron obligados a difundir. Los primeros en estar fueron los medios libres y los medios internacionales. El mismo 28 de septiembre ya estaban ahí muchos de ellos, muchos de ustedes. Pero después del 27 de enero, cuando Murillo Karam da esa verdad histórica, todos empiezan a retirarse, como por arte de magia. Como si el problema se hubiera solucionado ya. Como si el interés único fuera la noticia y la nota. Y no la solución de un problema. Que en realidad así fue, ¿no? En realidad así fue. El interés de los medios era mientras estaban ahí, mientras estaba vigente el problema, mientras nosotros diéramos la pelea en las calles. Esto no quiere decir que se ha reducido, que ha cambiado el modo, la forma, las distancias, es diferente. Y para muestra un botón, estamos aquí. Y más que marchas y plantones y rompedera de vidrios que no vamos a hacer, por cierto, venimos a entablar relación con el movimiento a nivel internacional. Estamos construyendo plataformas de solidaridad. Nos quitan fuerza en un lado, nosotros la construimos en otro. Eso es lo que nosotros entendemos como una contienda. Y no vamos a parar hasta encontrar a nuestros compañeros.